Henry, tell me where you keep your expensive skins, or I'll blow his brains out! John, please, don't! Well, I mean him! What the? Where are the normal skins? Guys, the best skins are on Skin Club. What are you talking about? Here, look. Oh! No way! The best skins are only on Skin Club. Muy buenas a todos, amigos. Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Después del desastre que fue la primera batalla de cajas, vamos con la segunda nueva caja. Y esta vez vamos a abrir otra 50. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver si sacamos el cuchillo. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Como siempre, la única persona que se atreve a batallar conmigo, Martín. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes, igual creo que es al revés. Vos sos la única persona que se atreve a batallar conmigo. Bueno, no sé, vas a darle caña ya. No sé. Dale. Si vamos muy descompensados en batalla de cajas, ¿no? En plan... No, venimos parejo. Yo al que más tengo miedo, sinceramente, creo que es a Stacks. En plan, me he enfrentado a muchos youtubers y normalmente hemos salido más o menos parejo. En plan, a veces gana uno, a veces gana otro. Pero ese cabrón tiene una suerte, tío. Tiene una suerte, o sea, de hecho... Bueno, sabes, ¿no? Que más o menos hemos abierto las mismas cajas y le ha sacado mucho zafiro, rubis y tal. Sí. Y yo la Dragon Lore es como que de ahí no salgo, Martín. Por cierto, hemos visto ahí pasar la caja. Sí, lo vi. Pero te salió el mejor skin del juego, ¿qué más querés? Sí, o sea, sí, tampoco voy a llorar, ¿no? No puedes pedir más. A ver, las cosas como son, o sea, ahora viéndolo a toro pasado... Pero en fin, Martín, ¿hoy de qué hablamos? No sé si tienes algún tema de conversación, más allá de abrir cajas. ¿Algo que haya surgido en la comunidad? Pasó algo justo ayer. Banearon a una persona con inventario gigante. No sé si lo viste. ¿Sí? No, ¿qué ha pasado? Banearon a una persona con más de $1,000,000 en skins. ¿Por qué? No se sabe. Igual es un community ban. Puede ser que no sea permanente el ban. Pero pasó a ser justo. Tiene Dragonor con 4 Way Power. Tiene muchos skins. Con 4 Box Holo, con Reason Holo. No se sabe por qué lo bañaron, pero ayer apareció bañado. Pero normalmente los community ban, corrígeme si me equivoco, suelen ser por scamear, ¿no? Puede ser por un montón de cosas. Si que tenía algo mal en el nombre o que hizo alguna transacción en el mercado, por ejemplo, para mover balance de una cuenta a otra, también te banean. ¿Sí? Así. Generalmente te desbanean, pero bueno, hay razones de community ban que son permanentes y no te la sacan. ¿Como por ejemplo? Así que hay que esperar a ver si... Y por ejemplo, a los bots de las cuentas de las páginas de apuestas, claro, por ejemplo, dejaban un community ban. No es el caso, obviamente, ¿no? Claro. Pero sí, si mueves balance de una cuenta a otra y está relacionada con fraude, también no te lo sacan. Claro, seamos sinceros. En plan, lo más normal es que se la devuelvan, ¿no? Me cago en 10, tío. Sí. Ay, casi. Ay. Pero, siguiendo hablando del tema, porque si hablo de lo que acaba de pasar, sí. Metido por un puente. Si tienes $1,000,000 y no los ves, ufe. Sí, sí. O sea, seguramente se la devuelvan, pero estar con $1,000,000 baneados en skins debe estar pasando malo por ahora. Por cierto, no se la desbanean. Otra cosa, ¿se ha liado hoy algo con un smoke en CSGO? ¿O has visto algo? No vi nada. Vi un tweet que alguien había modificado un smoke para hacerlo diferente, pero no lo leí bien qué era. Si alguien en el chat sabe lo que ha pasado, es que he visto que G2 ha tuiteado algo de que un smoke no ha ido bien o algo así. Y de hecho, se está hablando de... Joder, tío, ¿cuántas veces te van a pasar? Pero que me han pasado 5, sin exagerar. Sin exagerar, me están pasando, pero estoy flipando, ¿eh? Que bueno, que sabéis, chavales, quien saque la mejor skin, evidentemente le da al otro, mira, una rosa. Bueno, ya empezamos. Bueno, con las rosas, otra cosa no me sale. Que ojalá arreglen algún día el tema de los molotovs, humos y demás, porque sigue siendo una ventaja competitiva en el sentido de, la gente lo sabrá, si tienes una resolución u otra, ves mejor o peor los smokes, los molotovs también, otra rosa, vamos, track, let's go. Bueno, el otro día hicieron un update para arreglar un molotov específico de Vértigo. Sí, de Vértigo, ¿no? Que quemaban los 2 pisos, sí. Sí, o sea, está bien que lo arreglen igual, pero les costó un montón de tiempo arreglarlo. Tienen que haberlo hecho antes. Ya, a ver, son como cosas súper puntuales, como que de vez en cuando corrigen ciertas cosas. Mira, ojo. ¿Esta se vende? Pensé que estaba más gastada. Está bien igual. Está bien, ¿no? Se vende un poquito más cara. Os recuerdo que cuanto más desgastada esté la M4-1S, más cara es.
Más cara es. Sí, creo que sale más cara que una Factory New incluso. Sí, 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 sí. O sea, eso ya te lo digo yo. ¿Y cuándo acaba la operación? El 20 de febrero es el día límite para hacer las misiones. ¿Y en tu cabeza nueva caja o...? En mi cabeza, primero que nada, 20 de febrero significa 20 de abril, porque sabiendo que es Valve, dicen una fecha y después no cumplen con la fecha, así que... Vale, entiendo lo que quieres decir. No sé, una nueva caja. El año pasado tardaron un poquito más, ¿no?, en quitarlo. Joder, con la puta fama, tío, me está persiguiendo. Sí. Encima me da mazo mal rollo este puto arma, ¿eh? Queda mazo mal rollo. El año pasado demoraron más, sí. Y el último día de la operación salió una caja nueva. Sí, pero... Pero no teníamos una caja hacía un mes. Nah. O sea, es diferente la situación. Nah, yo creo que ni de coña. ¿Tú qué esperas este año que hagan? Igual. En plan, este año, ¿qué te gustaría que hicieran? En plan, algo así que digas tú... Yo quiero primero que se haga una operación nueva, eso seguro. Yo quiero que la operación sea diferente, que tenga misiones como las que tenían antes, que eran tipo misiones cooperativas, que jugabas a dos personas y tenías tipo realmente misiones. No era ir a matar a 10 personas, eran misiones. Pero, o sea... Eso no sé por qué lo dejaron de hacer. Tú lo que esperas de este año es otra operación. Pero no esperas algo más en plan... O sea, ya no hablo lo que todo el mundo piensa, que pongan un mejor anticheto, un... No, eso es aparte. O sea, claro. que ponga una operación no va a afectar eso. Sí. Va a haber dos Majors, que de esto no hemos hablado. Va a haber dos Majors, Martín. Sí. ¿Dónde era? Bélgica, ¿no? Bélgica. Sí. ¿Vas a ir? Creo que voy a ir. Creo ¿Sí? que sí. ¡Ojo! Sí. Se los puede liar. Vamos. A ver, Bélgica está bien, es un país muy bonito al cual no he ido, o sea, se me puede liar. De hecho, ya un compañero con el que suelo ir a los Majors, de hecho, íbamos a haber ido a Brasil y se nos jodió el asunto. O sea, de hecho, perdí dinero por el puto hotel. Ese hotel, vamos, se forró. Los hoteles cerca del evento... ¿El qué? ¿Qué pasó con el Major de Brasil? Ah, bueno, que claro, Brasil. Claro, sí, sí, sí. O sea, yo ya lo tenía todo agendado. Y, claro. Y a tomar por culo, evidentemente. Y de hecho, sí. Yo súper contento. Yo en mi cabeza diciendo, guau, me ha salido de puta madre el precio. Me había salido, no sé si fueron 200 y algo, 300 euros, un hotel de la hostia al lado del evento. Claro que, por ejemplo, claro, eso, cuando fui, por ejemplo, al Major de Berlín, imaginaros, ¿no? Era muy, muy caro en comparación. Sí, sí, sí. Y yo ya diciendo, bueno, seguro que no va a pasar nada, una pandemia mundial. La toma por culo. Se me jodió el asunto, o sea. No podía ser peor. Me cago en 10, tío, me cago en 10. Sí, así peor. Que hay que preparar las cosas de Bélgica antes. Claro que sí. ¿Que cuándo va a ser? ¿En mayo o algo así, no? Es finales de mayo, sí, creo que es el 19 de mayo. 19 del 22, creo. Que de hecho estamos... Seguramente suba este vídeo cuando se esté jugando o acabando el NIP Navi. Que mañana van a jugar, ¿eh? Mañana va a haber salseo. De nuevo. Vitality ganando a G2, ¿eh? Eso no me lo esperaba, fíjate. Yo creía que G2 iba... Va a ganar a Vitality. Es el primer torneo, está bien. Sí. Me sorprendió Navi igual que perdiera tanto. Pero está bien, es el primero. Vamos a ver. Navi se ha cogido unas navidades guapas, ¿eh? No sé qué pasó ahí, pero bueno. Espero que vuelvan, a mí me gusta Navi. Hombre, yo supongo que sí, o sea, dudo que ya viendo... Bueno, no sé si has visto la que se ha liado, tío. En Dota... Uno de los chicos que ha ganado de Team Spirit, el sí, Internacional. Lo vi. Bueno, para gente que no lo sepa, es como que se ha vuelto loco. Tenía su chica, que iban a tener un hijo. Ganó el Internacional mucho dinero. Al parecer le ha puesto los cuernos. Se ha desentendido de su chica actual con la que va a tener su hijo. Ojo, ¿eh? Ojo que hay gente que se le va la olla, ve dinero y dice, bueno, ya está. O sea... Que eso pasa en todos los deportes, ¿eh? Ya lo digo yo. Fútbol, NBA... Bueno, en NBA es otra historia. O sea, NBA ya es de locos lo que pasa ahí. Cuando pasa en todos lados. Sí. O sea, que no es solo en los deportes electrónicos. Pues Martín, damos vergüenza ajena, no te voy a engañar. Quedan cuatro cajas. Yo... Bien, lo mismo, sí. A mí me quedan tres cajas, pero voy a hacer contratos de azules... Porque tengo de... Hice el otro día, por última vez, lo de las estrellas. Me comí una mierda, la verdad. Yo no pienso tocar eso de vuelta. Es horrible, ¿eh? O sea, fíjate que tú le das caña. Pues... No, no vale la pena. Me vuelvo a declarar ganador, ¿no? Y sí. Pero es que no te puedo pedir nada. O sea... Perdimos los dos, pero vos perdiste menos que yo, creo. Madre mía, voy a hacer. No salió nada. No salió. ¿Yo, rosas? Yo ninguna.
Ninguna, pues nada. Black lo vuelve a hacer, vuelve a ganar aquí a... Yo lo que voy a hacer ahora, si me lo permites, es para ver si al menos gano dinero, Martínez, a contratos de 50-50. Dale. De... Me toca, me puede tocar, chavales, 50%, 50% de esta colección, de la caja esta, que es una mierda, y 50% de colecciones de souvenir de... No, souvenir, no, no sé cómo, de la operación, ¿no? De Mirage, de Vértigo, sí. Dust 2... Bueno, hemos ganado. Aquí me he hinchado, ¿no? O sea, vamos a ver lo que cuesta esto, porque vale esto... 20 pavos tiene que valer, ¿no? Esto, 18, nada 40. Mal, nada mal. Nada mal. O sea, vale. Ahora vamos a hacer... Es que me lo guardé y dije... Hostias, es que puedo hacer contratos con esto, en verdad. El laca sí. Laminado verde, no sé si es... Esa no te conviene. No me conviene, no. Simplemente voy a ver si... A ver... No tengo ninguna más, ¿no? ¿Esta de aquí? No, esta de aquí, es verdad. Tengo esta. Vale. La M249 también. Bueno, espérate. La... Voy a hacer esto. Voy a hacer otra 50%. Ok. Eso, aquí hemos palmado. Aquí hemos palmado. ¿Y cuál nos queda? Una M249, creo que era de la operación también, a la izquierda. Esta también. Eso. ¿Vale? ¿Y ya está? Y... Sí, creo que sí. No, no pongas la acá, no pongas la acá. O sea, ¿quieres que lo haga? Ojo, esta también. O sea, ahí un, que es un 20%. Martín quiere que lo haga al 20%. Pues 20% de estampada. Sí. Ahí lo tenemos. NT. Pero, chicos. Ay, no te alcanzas. No metas la M4. No. ¿Cuánto tenemos, Martín? Espera. Espera, sacala que es Battle Scarred, por lo menos. ¿Esta? Poné una Field Tested, una M4-1. La M4-1, no pongas la Battle Scarred, poné la Field Tested. Pero tengo. Por lo menos esa. Pero tengo un 20%. Sí. Reemplazar la M4-1 con otra M4-1 con mejor float. A ver. Ah, de verdad. Vale. Ya está. Por lo menos. Lo entendí. 30%, chavales, de que nos toque una rosa de la colección. No. Bueno, pues... Qué dolor ese contrato, no puedo. Pues, chicos y chicas, aquí acaba el vídeo de hoy. Martín, semana que viene volvemos. O sea, hasta que saquemos algo de esto, es que me parece lamentable lo que está pasando. Espero, al menos, que hayáis disfrutado nuestra charla, que habéis pasado un buen rato. Si ha sido así, reventad el botón de like, no olvidéis suscribiros y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.